Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta junta aclaratoria ADQ LPL 006-2022 para la adquisición de 3 camiones chasis. Hoy día 13 de abril y siendo las 9:48 del día de hoy, damos por iniciada esta junta aclaratoria, para lo cual voy a nombrar lista de asistencia y verificación de código. Irma Yolanda García Gómez, presente. Atanasio Ramírez Torres. Edgar González Flores, presente. Oscar Eduardo Lomelí Hernández, presente. Carolina Cervantes González, presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Jorge López Sosa, presente. Víctor Manuel Maciel Padilla, presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presente. José de Jesús César Padilla. Andrés Estefanía de Loa Ramírez. José de Jesús Landeros Cortés, presente. José Luis Serna Torres, presente. Fernando Franco Aceves, presente. Francisco Barba Sepúlveda, presente. Bienvenidos sean, y habiendo quórum se da por iniciar esta reunión y los acuerdos que de ella se emanen. Vamos a dar la bienvenida a nuestro único proveedor que asistió a esta convocatoria, el señor Alfonso Castañeda Suárez. Bienvenido. Bien, gracias. Gracias. A continuación voy a hacer lectura del orden del día para su aprobación. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, junta aclaratoria de licitación pública local ADQLPL 006-2022 para la adquisición de 3 chasis, camiones chasis. Punto número 4, firma de la acta aclaratoria. Punto número 5, clausura. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, les pido si van a levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, junta aclaratoria de la licitación pública ADQLPL 006-2022 para la adquisición de 3 chasis camiones. Camiones chasis, perdón. Y damos lectura, pues, a las preguntas del único proveedor que se registró en esta convocatoria. Pregunta número 1. Le solicitamos a la convocante, con todo respeto, si nos pudieran apoyar cambiando el día de la apertura de sobres, siendo que este día 21 de abril, año presente, ya que se atraviesan los días santos y muchas empresas no laboran. Esto para solicitar existencias de los equipos. ¿Aceptaría mi propuesta? A ver, mesa. Es único proveedor. No, pero igual es una pregunta muy sencilla. Vamos a hacer la convocatoria otra vez desde el inicio. No sé. No, bueno, la verdad es que sí nos faltan más proveedores. Y nada, tenemos uno y lo tenemos convocar. Yo no sé si las dos opciones serían viables, ¿no? El dar una convocatoria más amplia de tiempo. Pero es que la invitación ya se hizo. La invitación se hizo. Ok. ¿Quién se abrió? Ya fue la segunda de las votaciones porque la convocatoria ya se ha hecho. Exacto. De acuerdo a lo de la mesa, entonces no, no hay cambios, ¿verdad? ¿De cuál? ¿Y la fecha? ¿No han hecho licitaciones en Semana Santa? No. Pero tú también se está refiriendo a la semana de Pascua, ¿no? Semana Santa es esta. Pues semana de Pascua es una semana. Y el 21 de abril es semana normal. De Pascua, es una semana normal, laboralmente. Bueno, lo que pasa es que él pide que sus tiempos son ilimitados porque 2 días pues, son o un puente de vacaciones de 3 días si contamos sábado. A ver, ¿quién sugiere que no? ¿Quién sugiere que sí? ¿Quién que no? Me gustaría que levantemos la mano, vamos a base de votación o lo analizamos primero. Preferente. Por los tiempos. A prolongar el tiempo de mayor tiempo para que se haga la apertura de sobres. Sería después, nada más. Está programada para el miércoles 20 y está solicitando propuesta el 21 de abril, que sería el jueves. Solo es un día. Pues, pero tendríamos que hacer también entonces la de apertura de sobres y quitarle la reunión de requisiciones su lugar. Sí. Porque son los jueves al día siguiente con requisiciones. Sería mi caso de la ciencia. Y nosotros tenemos 3 licitaciones en puerta, no es la única. Entonces, creo que si es un día, pues pedirle
lo trabaje así, estamos de acuerdo a la mesa. Que empiece a trabajar los 10 años. Muchas gracias. De acuerdo a la mesa, sí, sí es. Por eso esperamos una semana para verte. Es que es nada más un día, lo único que tienes es armar el paquete de las fichas técnicas, ¿no? La propuesta económica y las fichas técnicas. De las fichas técnicas ya vienen más o menos de cajón, y la propuesta técnica nada más es que lo valore. Aquí a lo mejor por eso está pidiendo el día, para ver más o menos la disponibilidad del producto, que es ahí donde pues empieza a haber llamadas de cuándo va a llegar, ¿no? Cuándo va a llegar, cuándo nos van a aperturar, por ejemplo, de la aduana para los almacenes, y cuándo nos va a estar llegando. Que eso, por ejemplo, pues igual y con llamadas lo pudieran, se pudiera subsanar, pues. Pero aquí, si no queremos extendernos un día más por las otras dos licitaciones que traemos, pues tenemos que venir un día luego al día siguiente, y pues ahí sí yo diría que... Pero no es que no tenemos la mesa para trabajar. No, por eso, pero es que no se tiene, por eso digo, yo diría que sí mejor se quede como está en la... Pedirle un espacio, por favor, para que lo manejen esa fecha. Sí. Segunda pregunta. Página 6, número 5. Solicita a la convocante carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. A nosotros como carroceros no nos expiden este tipo de cartas, por lo que solicitamos a la convocante aceptar la carta del distribuidor autorizado de los chasis, cabina. ¿Aceptaría la convocante mi propuesta? ¿Se entendió la pregunta? Otra vez. Solicita la convocante, solicitamos una carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. A nosotros, como carroceros, no nos expiden ese tipo de cartas, por lo que le solicitamos a la convocante aceptar la carta del distribuidor autorizado. O sea, no le puede dar el fabricante la carta, pero sí el distribuidor autorizado. ¿Aceptaríamos la carta del distribuidor autorizado? ¿Él depende de un distribuidor autorizado? Sí. ¿O usted es el distribuidor? Sí. No, o sea, yo soy carrocero. Ustedes piden carta de fábrica o de planta. Entonces a mi planta no me la da su planta, lo da a sus distribuidores, a sus concesionarios. Entonces, yo pido que ¿planta el distribuidor usted? Planta el distribuidor y usted me la puede dar a mí. Ajá. Pero planta directamente a mí no, porque yo no soy distribuidor ni concesionario. ¿Está el distribuidor? Sí. Eso no afecta a nada, porque las mismas cuentas que da la garantía somos nosotros, ¿sí? A ver, síndico, en esta parte legal, ¿se pide la...? No, más bien, tiene experiencia. Yo creo que no afecta a nada. No, pero es que ahí nada más donde, por ejemplo, el distribuidor, lo que se pudiera hacer es, en este caso, igual si el distribuidor puede pedir la carta para el distribuidor y bajas como la cadenita. Por ejemplo, el distribuidor se la da él, y nada más que el distribuidor le pida a la planta que se la dé al distribuidor y que le anexe en copia con eso. Y ya sustentas todo. O sea, bajas la cadenita de que sí viene desde la fabricante. Desde el fabricante. Entonces, ¿están de acuerdo que la aceptemos así? Digo, se pudiera hilar la relación en ese sentido. Yo les iba a levantar las manos. Y aparte, para dar un comentario muy personal, donde quiera que vamos a meternos, tenemos 40 años trabajando en licitaciones. Y se ha admitido porque en las primeras cuentas, por decirlo, si la Volkswagen está en México, ustedes no van a ver para mí toda la garantía. Se la damos a ustedes que estamos aquí en el estado de Jalisco. Y en primeras cuentas la planta no da la garantía, la da la garantía a nosotros o el concesionario. El concesionario, sí es. ¿Ah? Entonces, ¿lo votamos, por favor? ¿Están de acuerdo en aceptarle la carta del distribuidor? Lo que sí pediría es que el distribuidor le haga la carta, pero él tiene la autorización del fabricante, entonces anexarlo. ¿Se puede así? ¿Es correcto? Ahí, bueno, nada más hay que ver qué tanta disposición tiene la planta, porque son muy celosos en ese sentido. Entonces nada más digo, ver puntual, si se puede conseguir, bueno, pero si ya... Hacer el esfuerzo de conseguirla, se la pueden dar, le agradecemos también. Pero ve, es el que les lleva este, dejarlo decir, porque son mis errores de concesionario. Sí, es muy... Y es que hay, por ejemplo, hay, bueno, fabricantes que no dejan trabajar así. Entonces, igual, digo, lo cheques, el distribuidor si tiene el permiso, con eso se puede subsanar el trabajo en él. Pero sí. Si se puede conseguir... Sí, porque el distribuidor de aquí del estado de Jalisco me la da a mí. Entonces hay un cliente porque ese distribuidor es en automático. Usted pídale, por favor, de todas maneras, a ver si le puedo pedir al fabricante su distribuidor esa carta, si le llega, le agradecemos mucho. Como le vuelvo a pedir, el distribuidor aquí, o sea, aquí en Jalisco me la da, pero planta a mí no me la da directamente. No, para el distribuidor, lo que le dé copia de la... No, el distribuidor me la da a mí, sin problema. Sí, gracias. Ok, gracias.
Entonces pasamos a la siguiente pregunta, pues es esa ya nada más, ¿verdad? Sí, nada más. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacernos ahorita que estamos en la mesa completa? Porque ya con ello concluíamos el... No, pues era nada más, todo lo demás está bien explícito. ¿Sí? Muy bien, pues informarle que por nuestra red IG en sistemas estamos haciendo modificaciones, por eso es que tuvimos algunos problemas en cuanto a la convocatoria. Para subir la información y para dar respuesta, por eso se hizo aquí vía física las preguntas y respuestas. Se le estaría mandando un correo en cuanto esté el acta para que usted la reciba y se le notifique cómo quedó el acta de esta junta declaratoria y pues posteriormente se le estaría la siguiente reunión. Sí. Con esto, no habrá firma del acta por la situación que estamos padeciendo del sistema. Entonces, se hace omite la firma del acta, que es el punto número 4. Le vamos al punto número 5, que es la clausura. Y siendo las 9:58 del día 13 de abril, damos por concluida esta junta aclaratoria. Gracias por